Los bomberos voluntarios de Zárate, más que nada démosles un fuerte y cálido aplauso a estos grandes deportistas de la ciudad de Zárate. Hicieron la hazaña de unir la ciudad de Mar del Plata con la ciudad de Zárate con los festejos del centenario de los bomberos voluntarios de Zárate. Obviamente una hazaña deportiva, de amistad, de compañerismo que unió tantos kilómetros. Y estar muy unidos por los festejos de los 100 años de los bomberos voluntarios de Zárate. Bueno, para arrancar, el agradecimiento al Departamento de Cultura de la Municipalidad de Zárate por el sonido, bueno, a todo el cuerpo de bomberos voluntarios de Zárate, al cuerpo de cadetes y al cuerpo de reserva, al señor Artigues, dice a todos los artistas que se van a hacer presentes a lo largo de todo el día, dice bueno, a la gran colaboración y a la gran hermandad que hay entre todas las colectividades de la zona, a la colectividad alemana e israelita, y muy especialmente a los señores Crespín Marcelo, uno de los ciclistas presentes aquí. Al señor Sage Alberto, presidente de la Asociación Alemana. Al señor Wesilowski Rubén, presidente de la Asociación Israelita. Al señor José Luis Leibweber, uno de los ciclistas aquí presentes. Y al señor Saavedra Ramón, otro de los grandes ciclistas aquí presentes. Bueno, agradecer a todos los vecinos, a todos los ciudadanos aquí presentes por motivo de este 9 de julio, si Dios quiere, estaremos festejando el centenario de esta querida y respetada institución que son los bomberos voluntarios de Zárate. Y arrancar este festejo con estos tres grandes deportistas en esta hazaña de unir Mar del Plata y la ciudad de Zárate, realmente a todos los bomberos voluntarios de Zárate, a toda la comisión de directivos de esta institución, la verdad que nos pone muy contentos y les vuelvo a decir gracias por esta gran aventura, gracias por esta amistad y gracias por prenderse con nosotros a los festejos de los 100 años. Bueno, de parte de nuestra institución, de los bomberos voluntarios de Zárate, le queremos hacer un gran reconocimiento a estos tres deportistas consagrados de nuestra ciudad. Un reconocimiento que hará entrega nuestro presidente don Pedro Ríos y nuestro jefe de cuerpo Mariano Chávez. Al señor Crespín Marcelo, fuertes aplausos. A la entrega también Claudio Schultes. Al señor José Luis Leibweber, otro de los consagrados ciclistas. Y al señor Saavedra Ramón, otro de los grandes ciclistas. Estos tres amigos que unieron la localidad de Mar del Plata y Zárate. Alberto, presidente de la Asociación Alemana, que se arrima hacia aquí, hacia el frente. Bueno, muchísimas gracias. Fuertes aplausos. Al señor Wesilowski Rubén, presidente de la Asociación Israelita. Al jefe del cuerpo, al
Joaquín Marcelo. Y al señor Saavedra Ramón también, otro reconocimiento muy grande por esta gran hazaña. Bueno, realmente agradecer a todas las colectividades de la ciudad de Zárate, porque siempre están en reconocimiento con la institución de Bomberos Voluntarios de Zárate y siempre colaborando con nuestra institución. Al señor Wesolowski Rubén y al señor Sájel Alberto también, háganse presentes aquí hacia el frente. Bien, Jariz, realmente nuestro profundo agradecimiento en nombre de todo el corporativo, reserva y cadete, realmente imaginar este semejante sacrificio con el día que le ha tocado a estos amigos, el día más feo del año, realmente pedalear 520 kilómetros, yo creo que hay que tener mucha voluntad, mucha gana y realmente una voluntad enorme hacia nuestra institución. Yo sé que ellos tienen un tremendo cariño por nuestra institución. Quiero agradecerle a todos los que han colaborado y que han hecho posible este evento realmente en el marco de los centenarios. Así que convocamos a todos los vecinos a seguir acompañando a nuestros hombres. Ellos son los que merecen el reconocimiento y el apoyo de toda la comunidad. Son ellos los que ponen el hombro día y noche para servir a toda la comunidad. No solamente la comunidad de Zárate, sino la localidad vecina, porque ustedes saben que han actuado en La Plata, en Buenos Aires, en todos lados. Todavía se hacen tiempo para su familia y su trabajo. Así que muchísimas gracias y a ustedes, José Luis de la Embed, y a todos los muchachos, realmente tienen las puertas abiertas y este cuartel sepa que es de ustedes. Y bueno, muchísimas gracias en nombre de todos nosotros y de todos nuestros hombres. Muchísimas gracias. Bueno, como comentaba Pedro Ríos, esto es una parte de los festejos por los 100 años de nuestra institución. Ahora sabemos que los muchachos están cansados, pero por ahí queremos que Marcelo o José Luis o Ramón se arremen acá al micrófono y digan unas palabras de todo lo que vivieron en estos kilómetros de vivir esta gran hazaña. Arrímense por favor. A todos, buenas tardes. Por ahí escuché que esto era un gran sacrificio. No, no es un gran sacrificio, es un enorme placer poder contar con amigos que siempre apoyan y quiero felicitar al cuerpo de bomberos, que es un orgullo la institución para Zárate y para la zona, como dijo el señor Río. A todos ustedes agradecerle la presencia. Y la verdad que hemos compartido 3 días que va a ser muy difícil que nos queden bien. Marcelo, gracias. Ramón, gracias. Y gracias a todos. Bueno, le comentamos a todos los vecinos que, si Dios quiere, el próximo 9 de julio de este año, esta institución, esta querida y respetada institución, estará cumpliendo sus 100 años. Así que durante todo el mes de junio, bomberos y toda la gente de Zárate están invitados a festejar junto a nosotros este gran evento que es cumplir 100 años de una institución que está lleno de vecinos. Todos los muchachos que resguardan la vida de cada uno de ustedes son vecinos de Zárate. Así que todo el mes de junio vamos a estar festejando con exhibiciones
inscripciones de escaleras, autobombas antiguos, bueno, todo lo que se refiere a bomberos, por estos 100 años de esta querida y respetada institución, los esperamos a todos, realmente. Y el 9 de julio, toda la localidad de Zárate tiene que estar presente para festejar los 100 años de los bomberos voluntarios de Zárate. Nada más y nada menos. Fuertes aplausos para todos ustedes. Gracias por estar siempre. Y los invitamos a que se arreglen hacia el frente de nuestro cuartel, que vamos a hacer un reconocimiento a las colectividades alemana e israelita que siempre dicen presente junto a los bomberos voluntarios de Zárate. Pedro Ríos, por favor, los invitamos a que se vayan acercando hacia el frente. Día del bombero.